El 13 de junio es una fecha que ARMY, fandom de BTS, no puede dejar pasar. Pues desde el primer minuto del día, BTS festejó sus primeros 4 años juntos desde su debut. Jin, Suga, Jimin, Jungkook, V, J-Hope y Rap Monster debutaron en el K-Pop el día 13 de junio de 2013 bajo el nombre de Bangtan Boys en el mercado internacional o simplemente BTS, tres letras que han dejado huella dentro del K-Pop. Tres letras que han roto récords y que han dejado su nombre escrito en los más importantes eventos musicales de Asia y el resto del mundo. Esta historia se inició a escribir en 2013 cuando 7 trainers de una pequeña agencia de entretenimiento coreana lanzaban su primer tema musical titulado No More Dreams, canción que se convirtió en su debut oficial. El escenario de AIM Countdown del día 13 de junio de 2013 fue el elegido para que la historia de uno de los máximos exponentes del K-pop iniciara. La carrera musical de BTS inició desde lo más bajo y crecieron como un grupo de bajas expectativas, pero el éxito que ha logrado es incalculable. Han llegado a conquistar terrenos que ningún otro grupo de K-pop ha logrado. Han sido pioneros en la tercera generación del K-pop, llevándose el título de la mejor boy band de K-pop de la tercera generación. BTS ha sido catalogado por diferentes medios como uno de los grupos de K-pop más influyentes en el mundo entero y con el fandom más fiel y fuerte de la industria, al grado de llegar a competir contra los fans de artistas de talla mundial como Beyoncé, Justin Bieber y Selena Gomez. I mean, you just said that they are really part of our group. I mean, you know, it's social, right? Our part, you know, the award, it's written like social. So what social mean is, I think, you know, 100%, like, they gave it to us. Los premios que el grupo ha conseguido a lo largo de los 4 años son innumerables, destacando dentro de ellos el recién obtenido premio a Top Social Artist que obtuvieron en la entrega de los Billboard Music Awards para 2017. And the Billboard Music Award goes to BTS. A pesar de que BTS en estos momentos cuenta con una fama internacional y se ha perfilado como el grupo de K-pop más famoso de la actualidad, no todo siempre ha sido así. BTS surgió como un proyecto musical local dentro de Corea del Sur. Surgieron de una agencia prácticamente desconocida en aquel entonces, y por casi 2 años, el grupo gozó de una modesta y relativa popularidad dentro de los fans coreanos y los internacionales que empezaban a sumarse al fandom. Las carencias al inicio de BTS fueron al grado de que antes y durante parte de su debut, los 7 integrantes vivieron en un departamento tan pequeño que compartían una sola habitación para todos. En la actualidad, la situación financiera y de popularidad de la agencia ha cambiado drásticamente, gracias al trabajo que BTS ha desempeñado. El nombre de BTS y BTS han ascendido gradualmente al éxito. El éxito acelerado de BTS inició en 2015 y a partir de ese momento la popularidad y la conquista del grupo no han parado de incrementar. The Most Beautiful Moment in Life Parte 1, lanzado en abril de 2015, fue un parteaguas en la carrera del grupo. Con el lanzamiento del tema I Need You, BTS inició su ascenso al éxito mundial. Este tema se convirtió en número 1 en distintos sitios de música luego de su lanzamiento, y fue con este mismo tema que BTS obtiene su primer victoria desde su debut. Dos años después de esfuerzo y mucho trabajo de cada integrante, BTS comienza a ver los resultados, pero al mismo tiempo el compromiso y la presión para con los fans empieza a incrementar y lleva al grupo a reflexionar y reforzar su estilo musical. ...2015 fue un año lleno de trabajo para el grupo, pues en ese mismo tiempo BTS lanza su tema For You como parte de la celebración de su primer aniversario de debut en Japón. Dub llegó ese mismo año, y con este tema de promoción, el grupo superó el éxito de su antecesor y consiguió sumar más de 1 millón de visitas en solo 15 horas en su video musical. ...2016
2015 y ARMY no descansó de las sorpresas, pues al término de las promociones de Dope, BTS anunciaría que The Most Beautiful Moment in Life tendría una segunda parte y sería lanzada en el mes de noviembre de ese mismo año. Esta segunda parte logró superar por mucho el éxito de la primera, hasta llegar a estar en el número 4 del top de mejores álbumes de K-pop del 2015, elaborado por Billboard. Run fue el tema de promoción y en la actualidad es uno de los temas más populares y representativos del grupo. Este tema, a diferencia de todos los antes lanzados por BTS, logró ganar 5 premios en programas musicales. En 2016, la popularidad de este mini álbum aún continuó, pues al cierre de 2016 se colocó en el número 9 de los mejores álbumes de K-pop de Billboard y en el número 21 de los Gaon Album Chart. Posterior a este lanzamiento, el grupo ha logrado vencer e imponer nuevos retos con cada lanzamiento. A finales de 2016, lanzaron su segundo álbum de estudio titulado Wings, y este rápidamente entró en los primeros sitios de ventas y descargas mundiales. Su video musical rompió récords de vistas en YouTube dentro de la categoría de K-pop. Pero estos logros se verían superados por ellos mismos en febrero de 2017, tras el lanzamiento de su versión repage titulada You Never Walk Alone, el cual rompió los propios récords de ventas del grupo y sus dos videos musicales de promoción rompieron récords de vistas en YouTube que los mismos BTS habían impuesto, y con ello impusieron nuevos récords que a la fecha ningún otro grupo de K-pop ha logrado romper. Con esto, queda plasmado una mínima parte de lo que BTS y ARMY han logrado a través de estos 4 años. Esperamos por nueva música del grupo y que siga creciendo y teniendo el éxito que se merece, ascendiendo hacia nuevas y mejores posiciones, cumpliendo cada uno de los sueños que cada integrante tiene y cada uno de los fans ha visto realizado en sus propios sueños. Y pues bueno, chingus, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. Es un video pequeñito dedicado a todos los fans de BTS. Si les gustó, compártanlo. Ya saben que eso me ayuda mucho a seguir creciendo aquí en YouTube. Y también suscríbanse a este canal donde pues damos noticias y damos reseñas. Y si ustedes saben de algún aniversario de algún grupo que se me haya pasado y que sean estas próximas fechas y quieren que hagamos uno, pues déjenmelo aquí abajo, ¿vale? Emotivo como este. No olviden suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales. Aquí abajo en la caja de descripción van a estar todos los links. Aquí abajo en los comentarios díganme qué es lo que más les gusta de BTS. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.